todos al amparo de nuestro fundador, el venerable Padre Julio María Matovelle, acompañamos a Jesús en esta Semana Santa desde el corazón de los niños y jóvenes. Todos unidos en un solo corazón, apoyamos esta hermosa causa de la hermandad, la paz y la solidaridad. Que Jesús, María y los apóstoles nos dejaron en sus evangelios, en nuestra Iglesia Católica y en el corazón de nuestra hermosa comunidad de Girón. Como bien cierto, nuestra escuela Agustín Crespo Heredia, cuya actividad, además de la docencia, es la espiritualidad. Es el conocimiento a Jesús, a María, el conocimiento también a su patrono, el Padre Julio María Matovelle. A lo largo de todo el año, con los señores estudiantes pequeñitos y los adolescentes, se vive la liturgia anual. En este caso, se ha vivido todos estos 40 días de esta cuaresma, hemos vivido, reflexionado, hemos trabajado, y con esta actividad, digamos, humana, acompañándole a Jesús, hemos vivido el Vía Crucis que lo han preparado los niños en cada aula, las dramatizaciones con los cantos, con el fin de que el Vía Crucis quede en nuestro corazón y eso produzca lo que todos queremos, la paz, la solidaridad, seguirle a Jesús que mostró todo amor para la humanidad y que nosotros estamos llamados también junto a la educación, también los valores del amor, de la paz, de la solidaridad. Feliz, muy contenta, compartir con todos y también porque es un día muy especial para nuestra escuela y todas las personas. Es muy bonito compartir con los profesores, con todos mis compañeros y demás personas. Estoy agradecido a los padres de familia que han participado, que han apoyado a los niños, que han puesto todo el cariño a las personas que nos permitieron o con su cariño aportaron también con las diferentes estaciones, decirles que Dios les pague. Recorrimos desde el Salón del Pueblo hacia al frente de la iglesia. Fue una bonita experiencia para nosotros compartir con esto, con los profesores, compañeros y demás personas. ¿Esto hicieron algún ensayo? ¿Estuvieron practicando antes de que se dé este día? Sí, hicimos ensayos. Ayer salimos ya a ensayar con todos los compañeros y profesores. Entonces creemos que estos valores religiosos, culturales que están muy en el corazón de nuestra gente, hoy ha bajado mucho. Es por eso también que la institución hemos dicho, hagamos ese trabajo de valorar, de vivirlo, de no tener vergüenza de ser cristianos católicos y en especial de mostrar ser luz, alegría en la casa, en la sociedad.